Este jueves no te pierdas Loca por el Trabajo. Al terminar, Norm of the North. Y después, Sin Senos, Sí Hay Paraíso. Este jueves, por Golden Premier. Una premiación es mucho más que un show. Es un espacio abierto de contrastes y perspectivas. Un crítico de cine no es quien te dice qué debes ver, sino por qué debes verlo. De todas mis pasiones, el cine es de las más importantes, de las más estimulantes. El arte en todas sus expresiones debe ser expuesto. Y una película hay que desnudarla para conocer su verdadera esencia. Nos encanta poner en tela de juicio el trabajo realizado para así irlo hilvanando y confeccionarlo a tu gusto. El cine catapulta nuestra reflexión, ensancha la experiencia y pluraliza nuestra sensibilidad. Es muy probable que Brad Pitt gane el Oscar, pero a nosotros nos corresponde analizar si lo merece o no. Aquí nos vas a escuchar, nos vas a ver, para que tú tengas la última palabra. En vivo este domingo 10:30 de la noche por Golden Premier. Los planetas se alinearon para traer a Beat Me, el anime que nos bajó la luna y las estrellas. Por cumplir. No sé para qué te soltaron, Malboro. Tú tienes
es mucho más que un show. Es un espacio abierto de contrastes y perspectivas. Un crítico de cine no es quien te dice qué debes ver, sino por qué debes verlo. De todas mis pasiones, el cine es de las más importantes. El arte en todas sus expresiones debe ser expuesto. Y una película hay que desnudarla para conocer su verdadera esencia. A poner en tela de juicio el trabajo realizado, para así irlo hilvanando y confeccionarlo a tu gusto. El cine catapulta nuestra reflexión, ensancha la experiencia y pluraliza nuestra sensibilidad. Es muy probable que Brad Pitt gane el Oscar, pero a nosotros nos corresponde analizar si lo merece o no. Aquí nos vas a escuchar, nos vas a ver, para que tú tengas la última palabra. En vivo este domingo 10:30 de la noche por Golden Premier. Estas son las 24 news. Brad Pitt, galardonado como mejor actor de reparto por Érase una vez en Hollywood, nos ha mostrado en pantalla que puede ser un drogadicto, un héroe de la guerra de Troya y hasta un lunático. Su debut fue en La cara oculta del sol en 1988. Ha actuado en 61 películas, entre ellas Bastardos sin Gloria. En La fuga de 1993, el guión fue escrito por Quentin Tarantino. ¿Será que estaban destinados a trabajar juntos? Disfruta de esta y otras películas de tus actores favoritos solo aquí en Golden. Estas fueron las 24 por segundo minutos. Este jueves no te pierdas Loca por el Trabajo. Al terminar, Norm of the North. Y después, Sin Senos, Sí Hay Paraíso. Este jueves, por Golden Premier. Conoce a Adán. Es todo un seductor. Ella es Mía, una mujer ambiciosa y luchadora, y experta en las técnicas de ligue. Si él juega contigo, tú tienes que jugar más rudo. En este juego, todo está permitido, excepto enamorarse. En Función Premier, todos caen. Domingo, por Golden Premier. ¿Qué se necesita para criticar a una película como se merece? Experiencia. Objetividad. Inspiración. Mucha información. No tener pelos en la lengua. Mucho sí. Aquí nos vas a escuchar, nos vas a ver, para que tú tengas la última palabra. Temporada de premios en 24 por segundo. En vivo este domingo 10:30 de la noche por Golden Premier. Esta semana en megaseries de Golden Premier. El rumor crece. Carolina Santana vive. A lo mejor ella no murió en el atentado. Toda venganza requiere sacrificios. Yo necesito limpiar de este mundo a esa rata. Sin Senos, Sí Hay Paraíso. Lunes a viernes, megaseries de Golden Premier. En febrero, en Función Premier, tenemos para ti La Inocencia y el Peligro. Nos quedamos en el pasado. Vivimos lo paranormal. Nos dejamos seducir. Tenemos un don muy especial. Vamos por el más alto cargo. En febrero, Función Premier. Los mejores estrenos. Por Golden Premier. ¿Qué ocurre? ¡Al suelo! ¿Cómo
mucho más que un show. Es un espacio abierto de contrastes y perspectivas. Un crítico de cine no es quien te dice qué debes ver, sino por qué debes verlo. De todas mis pasiones, el cine es de las más importantes, de las más estimulantes. El arte en todas sus expresiones debe ser expuesto. Y una película hay que desnudarla para conocer su verdadera esencia. Nos encanta poner en tela de juicio el trabajo realizado para así irlo hilvanando y confeccionarlo a tu gusto. El cine catapulta nuestra reflexión, ensancha la experiencia y pluraliza nuestra sensibilidad. Es muy probable que Brad Pitt gane el Oscar, pero a nosotros nos corresponde analizar si lo merece o no. Aquí nos vas a escuchar, nos vas a ver, para que tú tengas la última palabra. En vivo este domingo 10:30 de la noche por Golden Premier. Son talentosos, guapos y orgullosamente mexicanos. Este domingo, Omar Chaparro y Marta Higareda. Compadres, Amarte Duele, La Boda de Valentina, Cásese Quien Pueda, Suave Patria, No Manches Frida, No Manches Frida 2. Estamos mejor que nunca. Por Golden Premier. Por esta clínica pasaron miles de pacientes. Vienen con ciertos trastornos, digamos así. Testigos de más de 50 años de perturbadoras historias. Y hasta exorcismos hacían ahí. Cuatro investigadores a punto de cruzar las puertas del mismo infierno. En Función Premier, Archivo 253. Sábado, por Golden Night,